Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy tu amiga Yamile Hernández, terapeuta holística. En este momento te encuentras en la página de Facebook de Proyecto Origen Vital. Te doy la bienvenida a este maratón de retos. Como quedamos hoy, cada lunes a las 3:33 p.m. hora Costa Rica, vamos a lanzar un reto. Un reto para esa transformación personal que todos necesitamos. Un reto para empezar a entrenar la mente con inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, el reto de hoy, y espero que tengas tu libretita científica, porque la vamos a utilizar durante estos 13 retos. Entonces, aquí va. El reto de hoy es la intuición. Muy bien, ¿qué es la intuición? La intuición es la manifestación de la inspiración. Vamos a trabajar con la intuición y la inspiración. Es ese momento de certeza. Es donde estás como en el mundo de las ideas y sucede esa epifanía o ese momento de revelación. Es inteligencia, es un tipo de inteligencia que actualmente es muy descalificada por el racionalismo, pero que todos tenemos que empezar a entrenar. ¿Por qué? Porque los grandes científicos, cuando han hecho sus descubrimientos, lo han hecho precisamente por la ayuda de la intuición. Entonces, la intuición pertenece, si nos vamos a la ciencia, al hemisferio derecho. En el lóbulo temporal derecho, en esa parte, cuando la persona tiene un momento de epifanía, un momento de revelación, esa parte se ilumina. Entonces, este tipo de inteligencia es rápida y asertiva, por eso es que la vamos a comenzar a entrenar. Para a partir de hoy, en la toma de decisiones, cada vez que vayas a tomar una decisión, vamos a utilizar la intuición, a empezar a entrenarla. Muy bien, pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos desarrollar la intuición? Bueno, la intuición generalmente se da cuando estamos como buscando la solución a un problema, cuando estamos buscando una salida a algo, o estamos preparando algo, o estamos buscando alguna solución. Entonces, en ese momento, estamos dando vuelta a la cabeza, buscando soluciones, buscando opciones, y así no es que vamos a trabajar. Lo que tenemos que hacer primero que nada es entrar en calma. Respirar, entrar en calma, tenemos que tener una mente contemplativa, ¿sí? El mundo de las ideas, cuando estás trabajando, es que suceden las epifanías, las revelaciones. Entonces yo voy a, ok, sé que tengo que buscar una solución a este problema, pero voy a estar en calma, voy a estar con una mente contemplativa, atenta, en total observación, para poder yo hacerle caso a mi intuición. Entonces vamos a observar, vamos a escuchar, todo fluye, sin expectativas. Entonces, esto nos lleva a cero control. No vamos a controlar nada, simplemente vamos a observar y vamos a escuchar. Uno de los ejemplos de cómo los científicos tenían la intuición o ellos utilizaban su intuición, perdón, que fue en realidad cuando se hicieron los más grandes descubrimientos. Si hablamos de Nikola Tesla, la mayoría de sus inventos, si lo estudiamos, fueron a base de la intuición. Mendeleev también, cuando estaba buscando ordenar los patrones de los elementos de la tabla periódica, le daba mucha vuelta a cómo ordenar los patrones, hasta que un día se durmió agotado y en ese momento, esa noche, durante esa noche se procesó y tuvo un sueño de cómo es la tabla periódica actualmente, como la conocemos hoy. Ese fue el sueño que él tuvo a través de la intuición. Entonces, como Einstein decía, nunca podrás resolver un problema si trabajas dentro de él. Tenemos que irnos afuera y eso es lo que vamos a hacer. Es como estar en un laberinto buscando una salida, pero teniendo esa certeza de que esa salida existe. Eso va a ser el entrenamiento de esta semana. El reto va a ser soltar el control. A partir de hoy, vas a comenzar a entrenarte para utilizar tu intuición. Cada vez que necesites tomar una decisión o buscarle la solución a algún problema, vas primero a calmar la mente,
vas a tener la certeza de que obviamente siempre hay una solución y a partir de allí vamos a observar, vamos a tener una mente contemplativa de todo lo que sucede, sin expectativas, simplemente estar atento a esos momentos de revelación, de epifanía, ¿sí? Para tomar nuestras decisiones. Entonces recuerda tu libretita científica donde vas a ir anotando todo lo que vas experimentando. Aquí es muy importante para empezar ya a trabajar con las memorias celulares, sentir el cuerpo. Vamos a empezar a sentir el cuerpo. Si la respuesta que te llega, esa solución que estás buscando, te da como estrés o te incomoda en algo y eso solo lo vas a saber prestando la atención a tu cuerpo, esa no es la solución. Aquí la solución correcta va a ser cuando estás en total paz, cuando sientes paz, y esto es lo que te va a decir el cuerpo. Entonces vamos a empezar a prestar atención al cuerpo para que más adelante en los entrenamientos que siguen ya tengamos esa parte, esa conexión con nuestro cuerpo desarrollada, ¿sí? Entonces, conócete, vamos a entrenarnos y a convertir esto en un hábito para poder tener decisiones más asertivas. Te recuerdo que yo dejé una diapositiva colgada en la página de Facebook donde vas a encontrar cuál es el procedimiento para ir anotando las emociones, cuáles son esas preguntas que te tienes que hacer y que tienes que responder con las emociones que se te van presentando, ¿sí? De esta manera vas a ir conociéndote y vas a ir como entrando al inconsciente a ver de dónde proviene esta emoción, cuál es el origen para poder transformarla. Recuerda que a través del correo electrónico de Proyecto Origen Vital me puedes ubicar e interactuar conmigo para que puedas ver resultados. Esto lo mejor aquí es interactuar. Vamos a compartir para que este maratón de retos, maratón de conocimiento, llegue a la mayor cantidad de personas posible para que se beneficien de esta información. Entonces, mucho ánimo y diviértete en el proceso. Aquí lo más importante es divertirse. Vamos a divertirnos conociéndonos y en ese entendimiento poder superarnos. Así que recuerda, el reto de esta semana a partir de hoy es la intuición. Cero control. Utiliza tu mente en una forma contemplativa. Yo solo observo, solo escucho, le presto atención a mi cuerpo, a mis emociones y sensaciones cuando voy a tomar una decisión. Y a partir de allí le hago caso a mi intuición, ¿sí? Entonces te espero el lunes siguiente en el próximo reto. Recuerda dejarme los comentarios en la página de Facebook para ir viendo cómo vas. Y aquí estoy, ubícame a través del correo electrónico de Proyecto Origen Vital para ir ayudándote en lo que necesites, ¿sí? Muchas gracias, que tengas un feliz día. Nos vemos.